Estimados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. Estamos en la clase número 14 que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes acá. Este día y paso a presentarles o a compartirles lo que sería el aula virtual. Permitan un momento. Paso a compartirles el aula virtual, recordándoles que nos encontramos en lo que sería sección número 3. Recuerden que cada una de las actividades que ustedes van realizando acá lleva un porcentaje que ustedes van acumulando. Al final, ustedes deben de obtener el 80% como mínimo y además de eso, recordarles que deben de ir realizando cada una de las evaluaciones cortas que se encuentran acá. Es importante para cada uno de ustedes que puedan ir realizando las actividades. Ya nos encontramos en la tercera semana. El día de mañana estamos finalizando ya sección número 3. Es por eso que es importante que ustedes se puedan poner al día con todas las actividades que se encuentran acá. Pedirles el favor de poder ir realizando su progreso, porque eso es lo que los va ayudando para obtener el 80%. Igualmente, para los que después van a visualizar el video, pedirles que deben de conectarse a lo que es su clase síncrona para que se pueda reflejar que ustedes están ingresados a lo que es las clases de cada día. Entonces, es importante que ustedes puedan trabajar. Este día, miren, estamos trabajando la segunda parte de lo que corresponde a seguridad de libros en Excel. ¿Se recuerdan que el día de ayer les mostré dos formas las cuales nosotros podíamos trabajar las opciones de contraseña? Pero este día volvemos nuevamente a presentar el tema de seguridad de los libros, recordándoles que deben de que tenemos en este caso tres formas para poderlo hacer. Adicionales, en este caso que nos muestra Excel. Ayer se nos enseñaba con la versión 2013, ahora se los enseño ya con Office 365, en el cual pues hace como una diferencia de la forma en la cual nosotros en este caso podemos trabajar. Y igualmente, nosotros tenemos como diferentes alternativas y como decía ayer la teoría, lo que les mostraba el día de ayer eran como las partes o la forma de cómo poder bloquear para que los usuarios no puedan trabajar dentro de lo que sería esta hoja o este libro de Excel. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta la parte de lo que es seguridad, mencionarles que una contraseña lleva caracteres, en este caso de 8 dígitos, que pueden ser entre valores numéricos, letras mayúsculas, minúsculas, arrobas, y esto nos ayuda a obtener como una buena contraseña para lo que son nuestros libros. Recordémonos de que la seguridad, ante todo, cuando es información verídica que nosotros vamos en este caso a guardar, entonces es importante que una contraseña esté sujeta a que pueda llevar valores numéricos, arrobas, dentro de lo que es nuestro libro, en este caso de Excel. También comentarles que tenemos lo que es nuestro foro de participación. Este día, para el foro número 14 que nos corresponde, la pregunta dice así: cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Esa sería la pregunta de este día que tenemos para poderla contestar. Igualmente, los invito a que puedan ir participando en cada uno de los foros que se encuentran. Quiero felicitarlos, antes que se me olvide, ya que el día de ayer en el foro de participación número 13 hubieron excelentes respuestas. Y créanme de que es importante la forma en cómo ustedes pueden contestar. Por ejemplo, el primer comentario está bastante grande y me llamó mucho la atención la forma en cómo ustedes pueden expresar, porque ya con eso ustedes están comprendiendo
la forma correcta en la cual nosotros debemos de aplicar cuando colocamos en este caso una contraseña o la forma correcta para poderlo hacer. Y yo creo que quedó más que claro con esta respuesta que ustedes me han dado. Espero la igualmente de los demás. Paso a compartirles nuevamente lo que sería mi presentación. Recordarles igualmente de que es importante que ustedes puedan ir revisando cada uno de los temas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Paso a presentarles mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, tenemos lo que sería el foro de participación y cierre. Para lo que sería nuestra participación o control, las disculpas del caso, pero se me había desconectado lo que es la grabación, pero ya realicé en este caso acá la presencia de cada uno de ustedes. Ya se encuentra acá la participación de este día. Entonces, nuevamente continúo acá como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información, tanto de libros, de hojas de cálculo, para restricciones y manipulaciones indebidas de los datos contenidos en ella, mediante el procedimiento correspondiente. Si ustedes ven, lo que nosotros hacemos es una restricción a la hora de que nosotros colocamos en este caso una contraseña. Es importante que ustedes sepan que el colocar una contraseña o como decía la teoría el día de ayer, si ustedes ven, es la pregunta que le realizaba. Bloquear la estructura de libros dice que impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Para obtener, en este caso, información sobre la protección de libros, nosotros podemos ver la forma en cómo nosotros podemos proteger, o como dice la palabra, proteger lo que es un libro. Igualmente, la pregunta que ¿qué diferencia existe entre proteger celdas en una hoja y proteger, en este caso, un libro? Dice acá, miren, que la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad, que era lo que les mencionaba el día de ayer. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Proteger, en este caso, una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña. Entonces, tenemos la forma que les mostraba el día de ayer, donde protegíamos la hoja, o sea que bloqueábamos todas las formas para poder, en este caso, trabajar dentro de la hoja. Y hacíamos también la opción de poder proteger lo que sería nuestro libro, en el cual al colocar la contraseña no podíamos crear, no podíamos colocar color de etiqueta, no podíamos ocultar, no podíamos copiar, no podíamos agregar una nueva hoja, no podíamos cambiarle el nombre y todas esas acciones es porque no lo permite con las opciones que nosotros tenemos, tanto de proteger una hoja y proteger lo que es un libro de Excel. Ahora bien, nuevamente, mire, vuelvo a explicarles esto, que es la advertencia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Les mencionaba el día de ayer que no existe hoy en día un programa para poder recuperar esta contraseña, así como nosotros lo podemos hacer con una cuenta de correo, donde nos permite poder recuperar la contraseña, ya sea por medio de nuestro número de celular o por medio de lo que sería una cuenta de correo alternativa que nosotros coloquemos. Las contraseñas es importante poder guardarlas. Y una forma en la que las podemos guardar, y es algo como experiencia que les doy, es que dentro de lo que es una cuenta de correo, recuerden que está la cuenta de Outlook, cuenta de Gmail. Las cuentas de Gmail tienen aplicaciones y esas aplicaciones
como puede ser las que nosotros frecuentemente usamos, YouTube, ya sea en este caso Drive. Nosotros dentro de él podemos colocar la aplicación de un documento, donde ahí nosotros podemos guardar, por ejemplo, mis contraseñas. Yo tengo varias cuentas y en este caso, para poder recordarme de alguna contraseña, tal vez de un correo que creé y que no lo abro frecuentemente, yo puedo ir a guardar con él. Nadie puede visualizar esa información si yo no entro a mi cuenta de correo. Ah, pero pueden bloquearle la cuenta o pueden en algún momento poder entrar. Sí, van a poder ingresar, pero recordémonos que las cuentas de correo hoy en día tienen mucha seguridad. Y entonces yo estoy desde mi celular y entonces yo le digo de que no pueden ingresar. Me va a caer un mensaje donde han querido ingresar a mi cuenta y entonces yo le digo no soy yo y automáticamente se bloquea la cuenta a ese ordenador o computadora donde han querido entrar. Entonces, esas son las alternativas en las cuales nosotros podemos proteger nuestro libro. Y en ella se encuentra, y si ustedes ven acá, dice: no debe de asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, esto es seguro. Ya ustedes ya me contestaron la diferencia de lo que es proteger una hoja y en este caso un libro de Excel. Y acá importante, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Entonces, esta sería cuando nosotros no queremos que los usuarios, en este caso, puedan realizar ningún cambio en él, sino que puedan observarlo. Pero ahora sí, vamos a ver tres formas, tres diferencias que tenemos para poder, en este caso, aplicarlas. Para esto, voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. Solo permítanme que lo voy a abrir en este momento. ¿Qué sería este? Ahorita se lo comparto. Muy bien. Me dicen por favor acá por el chat si pueden visualizarlo. Gracias, les agradezco. Muy bien. Fíjense acá, miren, pueden observar que como siempre les recuerdo, estos son ejercicios en los cuales nosotros podemos trabajar. Quiero mencionarles acá, solamente déjenme abrir aquí y voy a compartir. Nosotros tenemos dos formas diferentes para poder colocarle lo que sería una contraseña de apertura a lo que sería nuestro libro. Igualmente tenemos de estructura o de lectura. Eso quiere decir que nosotros colocamos en este caso dos contraseñas, pero ahorita lo vamos a hacer exactamente de protección a lo que sería nuestro libro. Para poder realizar esta primera acción, nosotros tenemos dos formas. O sea, esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos agregar lo que sería una contraseña de apertura a lo que es nuestro libro. Para poder realizar esa acción, yo me voy a ir acá a archivo, miren. Y estando en archivo, yo le voy a dar la opción de guardar como. En este caso, me voy a ubicar donde quiero, en este caso, guardarlo. Y, por ejemplo, acá le voy a colocar la fecha de este día. Y entonces, ya que lo tengo acá, dentro de él, me voy a ir a la opción de herramientas. Estando en herramientas, en este cuadro emergente que me abre, me voy a ir a opciones general y si ustedes ven, acá tengo uso compartido de archivo, contraseña de apertura y contraseña de escritura. ¿Qué pasa cuando coloco una contraseña de escritura? Automáticamente yo voy a poder visualizar la información, pero no voy a poder registrar ningún cambio, sino que lo que puedo hacer es guardarlo nuevamente. Pero para esto tenemos otras opciones.
Entonces acá vamos a trabajar solamente de apertura. Para eso voy a colocar acá una contraseña. Voy a dar a aceptar y nuevamente voy a volver a colocar la contraseña y voy a dar a aceptar. En este momento, cuando yo le dé guardar, automáticamente ya se ha guardado con lo que sería apertura de contraseña. Yo en este momento puedo realizar todos los cambios que yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, acá crear, en este caso, una cuadrícula. Puedo colocarle un color y en este caso guardar los cambios. Y acá no ha sucedido absolutamente nada. Solo déjenme acá poder compartir, pero permítanme. Permítanme acá. No, creo que no me va a permitir pensar eso. Muy bien, entonces voy a guardar acá, miren, los cambios y voy a cerrar. Quiere decir que en este momento, si yo me voy a abrir el libro este que guardé, miren, acá se encuentra. Y yo doy en este caso doble clic, automáticamente yo quiero que ustedes se estén dando cuenta en este momento, ya me ha tirado lo que sería el colocar una contraseña. ¿Qué quiere decir? Que acá ustedes se están dando cuenta que así como les enseñaron en Excel básico que el área de trabajo conforma una parte de lo que es el libro de Excel. No para el programa, o sea, yo no le estoy colocando contraseña, estoy contraseña, le estoy colocando contraseña de apertura a mi área de trabajo. Si ustedes ven el programa, acá se encuentra, si yo cierro acá, me voy para archivo, yo puedo ir a abrir otro libro. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro del programa. Y si ustedes visualizan acá en la parte arriba, dice Excel. Entonces no aparece un nombre del nombre del programa que estoy utilizando. Porque lo que estoy viendo en este momento es el programa. No tengo ninguna área de trabajo. Entonces, acá nuevamente le voy a ir a decir que quiero abrir el libro de Excel intermedio con el nombre de la clase de este día y puedo colocar acá la contraseña y voy a dar a aceptar. Quiero que se fijen que automáticamente acá aparece este cuadro que fue el que trabajé. Con esta acción, lo que estoy permitiendo es que yo puedo realizar todos los cambios, abrir hojas nuevas, poderle cambiar nombres, hacer copiado, mover, crear cuadrículas, nuevas hojas, funciones. Todas estas acciones yo las puedo hacer porque este libro, cuando está ya abierto, es como que no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, yo puedo nuevamente realizar otro cambio acá. Por ejemplo, le voy a cambiar acá color y puedo guardar los cambios y acá no sucede nada. Lo que sucede es que cuando la persona quiera, en este caso, copiarme el libro desde mi ordenador y se lo va a otra computadora, lo que va a suceder es que no se va a poder abrir. Y se los voy a mostrar acá. Voy nuevamente a compartirles acá pantalla. Voy a cerrar el libro. Y por ejemplo, acá miren, voy a crear una copia. Les comparto acá esta parte. Voy a crear, este es el que le he colocado la contraseña, voy a copiar y pegar. Si ustedes se están dando cuenta acá, esta es una copia. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La voy a abrir en este momento. Quiero que vean ustedes que he abierto en este momento lo que sería el libro y esta es la copia. Este no es el libro que acabo de guardar. Y entonces yo tampoco no lo puedo abrir. Ya sea que en esta computadora yo cree una copia, que me la guarden en una USB, que se la lleven para otro ordenador o otra computadora, que se lo lleven en un disco duro extraíble, no van a poderlo abrir porque necesitan la contraseña. No por realizar una copia quiere decir que el libro se va a poder abrir. No se va a poder abrir.
¿Por qué? Porque los usuarios necesitan mi contraseña para poderlo hacer. Esto es igual cuando nosotros revisamos una información de Internet, nos ha gustado los ejercicios, por ejemplo, prácticos que han hecho, y entonces nos dice al final, puede descargar el libro. ¿Qué hacemos? Descargamos el libro y al descargarlo, nos damos cuenta que cuando vamos a descargar, a visualizarlo, tiene contraseña. Volvemos nuevamente a la página web y entonces ahí dice, ¿verdad? Si usted quiere obtener la contraseña, debe suscribirse. Puede ser, entre comillas, algo para que nosotros tengamos que suscribirnos a la página para que nos den la contraseña del libro. De lo contrario, no lo vamos a poder abrir. Entonces, igualmente, nosotros acá hacen copiado, se lo llevan para otra computadora, no van a poder abrir. No van a poder abrir el libro porque van a necesitar colocar en este caso la contraseña que estoy colocando en este momento para poderlo hacer. ¿Qué pasa si yo ahora que ya he realizado, que le he colocado, por ejemplo, una contraseña, yo quiero quitarlo? O sea, que ya no necesito esta contraseña dentro de este libro. Puede suceder que mi jefe venga y me diga, Vanessa, quita esa contraseña del libro. Entonces, ¿qué debo de hacer? Nuevamente voy a hacer la misma acción. Miren, archivo, guardar como, me voy nuevamente al área donde lo tengo guardado. Y entonces acá, perdón, que creo que está en la copia, voy a cerrar acá. Solo déjenme compartir acá. Y voy a cerrar, voy a darle no guardar y voy a abrir acá lo que sería el libro que necesito. Muy bien, entonces acá voy a colocar la contraseña. Quiero que se fijen, por favor, voy a volver nuevamente a eliminar acá. Me voy a ir a archivo, le voy a dar guardar como y acá en escritorio, miren, me voy a ir nuevamente a herramientas, a opciones y voy a eliminar la contraseña. Voy a dar aceptar. Voy a guardar los cambios, le voy a decir que sí. Y entonces, si yo cierro el libro y nuevamente lo vuelvo a abrir, yo quiero que se den cuenta que acá no ha sucedido absolutamente nada. Vuelvo a tener mi libro normal. Y esta sería la forma en la cual nosotros podemos trabajar. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Me pueden contestar por el chat. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Gracias. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias. Muy bien. Fíjense por favor acá, miren. Esta sería la primera forma en la cual nosotros podemos explicar el de colocar una contraseña. Pero hay una segunda forma de poderlo hacer y es que si yo me voy a archivo y me voy a información, ya esto ya se nos había explicado. Acá tengo la opción de proteger libro. Y igualmente, miren, yo puedo restringir o proteger la estructura del libro. Puedo proteger la hoja de las mismas acciones que hicimos el día de ayer. Y acá está cifrar, cifrado y contraseña. Yo puedo colocar acá, voy a guardar en este caso, voy a restringir nuevamente la contraseña y voy a dar aceptar. Aparece este cuadro amarillo, que es el que me está indicando que yo tengo una contraseña. Me voy a ir acá, al guardar los cambios, voy a volver a abrir nuevamente el libro y quiero que se den cuenta que nuevamente me voy a pedir contraseña y esto quiere decir que es la misma acción. Solo que acá, la primera sería como cuando yo voy a guardarlo por primera vez y no he guardado, entonces ahí tengo las opciones para poderlo. Y esta, el que ya tengo mi libro en este caso creado, necesito colocarle una restricción y se la coloco desde acá. ¿Qué voy a hacer en este momento? He quitado la contraseña, voy a dar aceptar. En este caso, quiere decir que si yo guardo y en este momento yo cierro mi libro y lo vuelvo nuevamente a abrir, quiero que se den cuenta que igualmente se ha eliminado la contraseña dentro de lo que sería mi libro de Excel. Esta sería
la segunda forma de la tercera que les estoy mostrando para poder, perdón, crear lo que sería una contraseña. Eso es lo que nos permite, dentro de lo que sería Excel, poder colocar ya una contraseña, la cual no pueden ver la información. Esa creería que esta tercera forma que les estoy mostrando es como la más idónea para poder trabajar. Es la que creo que la mayoría trabajamos porque nos ayuda a que cuando nosotros abrimos, colocamos la contraseña y ya estando dentro del libro ya no tenemos que ir a quitar restricción de hoja de cálculo del libro, si es esto lo que revisamos, sino que automáticamente ustedes pueden observar que me permite poder colocar lo que sería mi restricción a todas las hojas, sea una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20, 30 hojas que yo tenga creadas en este libro, automáticamente la restricción es para todo. Entonces eso me permite poder manejarlo de una forma diferente. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida laboral queremos tener una protección de los libros de Excel? Más cuando nosotros estamos trabajando con inventarios, sueldos, que en cualquier momento nosotros esta información no la podemos proporcionar a nadie. Y entonces, antes de que alguien la abra o de repente mi amigo quiere abrirla, no va a poder. Y no va a poder hacerlo porque existe esta restricción que yo he colocado dentro de lo que es mi libro de Excel. ¿Queda claro esta forma de poderlo trabajar? Recuérdense que cualquier consulta me lo pueden hacer por medio de lo que es el chat. También mencionarles que dentro de estas acciones que me permite Excel, hay que poder identificar una buena contraseña, ya sea mayúsculas, minúsculas, colocar arrobas, valores numéricos, para que esta restricción que yo estoy haciendo, pues al final valga la pena. No colocar abreviaciones de nuestros nombres ni fechas de nacimiento, aunque en la parte de que si se llegaran a llevar nuestro libro y empiezan a querer colocar, o por ejemplo, mi fecha de nacimiento o mis abreviaciones, van a poder hacerlo todas las veces que quieran. Y no se preocupen, porque en ningún momento van a poder en este caso abrirlo si no llegaran a encontrar la contraseña correcta. Igualmente, todas las veces que quieran realizarlo, no va a haber ni bloqueo, ni les van a suceder. Lo único es que no les va a permitir poder, en este caso, abrir lo que sería nuestro libro de Excel. Esa es la única acción que no les va a permitir, pero en un momento se les va a cerrar o ya no van a poder abrir Excel, esto no va a suceder. Entonces, esta sería, miren, la tercera forma. Les agradezco que me comenten que todo ha quedado claro. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual yo puedo colocar lo que sería una restricción. Ahora bien, tenemos otra restricción que nos permite Excel. Quiero que se den cuenta en este momento que tenemos acá, miren, lo que sería este ejercicio. Voy a continuar con este ejercicio que les mostraba el día de ayer. ¿Y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, en algún momento poder realizar un cambio o que puedan realizar cambios dentro de este rango que tengo seleccionado? Esta acción que voy a hacer en este momento, puedo mantenerme dentro de una celda y después realizar la. En mi caso, a mí me gusta seleccionarlo cuando yo me voy para la señal de proteger y estando acá, miren, ¿se recuerdan que el día de ayer les enseñaba con estas opciones otras opciones adicionales? Ahora tenemos estas, que sería proteger hoja, proteger libro y ahora la opción que tenemos desde la versión 2019, permitir editarla. ¿Se recuerdan que el día de ayer les mencionaba que estábamos en otra versión para que otros comandos que se encontraban en ediciones anteriores, ahora para esta versión
en este caso Office 365, como le mencionaba ayer al compañero, al darle clic, en este caso a la flecha, automáticamente nos aparece este cuadro emergente donde están los iconos de las protecciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros tenemos lo que sería esta acción y dentro de él tenemos permitir editar rango. Si ustedes ven, automáticamente acá ya tengo un rango guardado. Quiere decir que, por ejemplo, este rango yo lo puedo eliminar si ya no lo necesito o puedo crear otro rango. Teniéndolo así, voy a crear un nuevo rango. Quiero que se den cuenta que automáticamente aparece acá. Yo le voy a colocar sueldo. Acá, sueldo. Y si ustedes pueden observar acá, automáticamente me da la selección de las celdas, ya, porque ya lo tenía seleccionado. Entonces ahí aparece, miren, el punteo intermitente alrededor que me está indicando de que yo tengo en este caso acá lo que serían las celdas de el rango que quieran. Ya van a ver qué es lo que va a suceder. Si yo coloco acá una contraseña y doy a aceptar, nuevamente voy a volver a colocar contraseña. Acá tengo dos opciones, darle a aceptar o aplicar. Aplicar me va a mantener y puedo mandar a proteger la hoja de una sola vez dentro de esta ventana o en mi caso yo le voy a dar a aceptar. Voy a quitar la selección y ahora me voy a ir a proteger y lo mismo que aprendieron el día de ayer. Voy a colocar acá la contraseña, la voy a volver a colocar y voy a dar a aceptar. Quiero colocar información acá. Ustedes pueden observar, no puedo hacerlo. Tampoco, si me vengo acá abajo, tampoco lo puedo hacer. Y tampoco acá. Quiero, por ejemplo, cambiar ese texto. No puedo hacerlo. Si me voy hacia abajo y quiero colocarlo, tampoco. En ningún momento me va a realizar en este caso la acción porque era lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer. La protección a las 1.048.576 filas y le dice 1.384 columnas. O sea, todas las celdas de toda el área de esta hoja no puedo colocar. Pero recordémonos que ahorita estamos viendo la cuarta forma para poder colocar lo que sería una restricción. Entonces, si por ejemplo yo acá, mire, me estoy posicionada en la celda F3 y voy a colocar que este sueldo ahora va a ser de 2.000, quiero que se den cuenta que automáticamente me va a aparecer este cuadro y dice desbloquear rango. Recuérdense que aunque yo esté situada en la primera celda, cuando Excel habla de rango es todo el rango. Todo el rango de la celda de F4 hasta F16 que tenía seleccionado y que colocó absoluto Excel. Entonces acá puedo ahora colocar la contraseña y darle a aceptar. ¿Qué va a suceder? Que automáticamente ahora yo puedo cambiar en este rango y tengo habilitado la acción de poder, en este caso, editar. Por ejemplo, acá quiero que gane 600. Entonces ustedes están dando cuenta que automáticamente yo estoy cambiando la información dentro de este rango. ¿Por qué? Porque dentro de Excel me permite poder crear una restricción a un rango y a la vez poder solamente a ese rango poder quitar esa restricción. Pero a lo demás, aunque ya haya colocado una contraseña, no me lo va a permitir. Está para las nuevas versiones desde 2019 para acá, nosotros podemos realizar esta acción. ¿Por qué? Porque yo no quiero que realice ninguna modificación de texto, que no le coloque negrita, cursiva, ni subrayado, ni que vaya a cuadricular, ni que trabaje en otras celdas, sino que lo que le estoy diciendo es que el usuario en este caso no pueda realizar ningún cambio dentro de lo que es la hoja. La única forma en que pueda cambiarlo es que yo coloque la contraseña en ese rango que le voy a permitir utilizar y él automáticamente puede empezar a digitar. Pero, por ejemplo, miren, yo quiero digitar acá, no me va a permitir, porque solamente va a ser a la selección de rango que yo le permita, en este caso, a Excel poder trabajar. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta.
todas las opciones que nosotros tenemos para poder, en este caso, trabajar. Entonces, esta sería, miren, la cuarta forma que me permite, en este caso, Excel, poder colocar una restricción. De las cinco formas que nosotros podemos ver, yo creería que la tercera, como le vuelvo a repetir, sería como la idónea, en donde los usuarios no van a poder ingresar, sino que lo único que van a poder hacerlo o de la forma que lo puedan hacer es que yo coloque esa contraseña dentro de ese link. Pero estamos diciendo de que de lo contrario no van a poder en este caso trabajar. Espero que haya quedado claro lo que sería esta otra forma en la que Excel nos permite poder crear en ese caso una restricción a lo que sería nuestro libro de Excel o a lo que sería nuestra hoja de cálculo. Yo creo que de las alternativas que tenemos, esa sería otra forma en la cual los usuarios pues, pueden visualizar lo que sería la información y poderles dar un espacio en donde ellos puedan, sí, realizar los cambios que ellos necesiten o que ellos puedan hacer. Recordémonos de que cuando nosotros tenemos la restricción o la protección de la hoja de cálculo, también estamos indicando que no se puede realizar ninguna modificación de negrita, ni cursiva, ni nada de todas estas acciones. Lo único que podemos hacer es digitar, poder digitar dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo. ¿Ha quedado claro todas estas acciones que podemos hacer? Recuerden que me pueden contestar por el chat. Queda claro cómo poder trabajar estas primeras cuatro formas que nos dice Excel para poder realizar lo que sería una restricción a lo que es nuestra hoja de cálculo. Gracias, les agradezco mucho. Muy bien, miren, entonces nos vamos a ir a lo que sería la quinta forma en la cual nos enseña Excel a poder crear lo que sería una restricción, pero llamémosla ahora que déjeme pasar a lo que sería la siguiente hoja. Voy a crear acá un copiado, permítanme. Voy a crear acá un copiado. Y voy a pegar acá. Muy bien. Excel en la parte de la teoría habla mucho de lo que sería proteger. Entonces, cuando nosotros protegemos lo que sería un libro, tenemos una alternativa de poder identificar por qué Excel restringe la hoja y por qué automáticamente todas las celdas al colocar o querer colocar una información no se puede hacer. Y eso es porque la 16.584 columnas y 1.000.000 de celdas o de filas que nosotros tenemos acá, que ustedes pueden identificar o en este caso ver, las 1.048.576 hasta abajo o hacia arriba, hacia donde nosotros nos queramos ir, están protegidas. ¿Y cómo podemos ver eso? Si yo selecciono todo acá, yo tengo diferentes formas de poderlo hacer. Una de ellas es que dentro de lo que son nuestros grupos tenemos indicadores de diálogo y dentro de esos indicadores de diálogo tenemos pestañas
que me puedo ir a la opción de proteger y vean acá bloqueada y tiene el chequecito. Y dice acá, no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Pestaña revisar por protección, botón proteger. Esta es una forma, otra es siguiéndome, estando en la pestaña de inicio del grupo de celda, yo me voy a formato y me voy en este caso a, tenemos acá la opción de proteger hoja, bloquear en este caso celda, que es lo que acabamos de ver. Y en este caso tenemos formato de celda, donde de esta forma, yéndome al comando formato y formato de celdas, pueden observar que me lleva a la última hoja, perdón, a la última pestaña de mi ventana que se abre. Tengo seleccionado todo. Recordemos que igualmente tenemos diferentes formas de seleccionar. Yo lo hago desde la intersección de la primera columna y la primera fila. Y en este caso, miren, voy a quitar el chequecito y voy a dar a aceptar. Voy a seleccionar solamente este rango de la columna E y la columna H. Y nuevamente voy a venir a hacer la misma acción. Pero ahora, en proteger, voy a bloquear. Miren, bloquear, aceptar. Me voy a ir para la pestaña de revisar, proteger. Y voy a ir a proteger la hoja. Voy a hacer algo acá adicional. Voy a decirle que puedo insertar columnas y voy a insertar filas. Igualmente acá, ya que hice estas dos acciones, voy a dar aceptar aquí. Voy a colocar la contraseña. Déjenme acá. Contraseña. La voy a volver a digitar. Y entonces ya está acá. ¿Qué pasa ahorita? Quiero que se den cuenta. Mire, me voy a posicionar esta celda. Puedo colocar información. Me coloco en esta otra celda, puedo colocar información. Me voy hacia abajo y coloco, miren, puedo colocar en este caso información. Me permite. Selecciono esta celda o quiero en este caso incluir. Quiero que vean que ustedes en Excel básico tuvieron que aprender las diferentes formas en las cuales nosotros podemos insertar. Lo podemos hacer desde clic derecho sobre la fila o la columna en las opciones de insertar. Podemos hacerlo desde la pestaña de inicio en la opción en este caso insertar. Y podemos hacerlo mediante combinaciones. Entonces, si yo me posiciono acá y doy clic derecho, yo puedo insertar, miren. Puedo insertar desde acá porque yo le permití que podía insertar. Por ejemplo, quiero insertar columna, puedo insertar, puedo posicionarme, clic derecho y darle insertar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente me realiza la acción. Voy a dar clic derecho porque no coloqué la opción de eliminar, pero sí con clic derecho en este caso quita esas opciones. Entonces, esas serían las alternativas y que acá, si ustedes ven, puedo digitar. Por ejemplo, acá quiero digitar 20. Acá tengo una función. ¿Y qué pasa con esta restricción? ¿Qué pasa si yo he creado una función donde he creado anidaciones y me salió para obtener ese resultado que yo quiero? Pero, ¿y si mi compañero viene y en este caso él elimina esa información? Miren, va a eliminar esa información. Le puedo dar acá a suprimir y entonces me está eliminando esta función que yo tengo acá. Yo no quiero que eso suceda. Y tampoco no puedo restringir toda la hoja de cálculo porque yo necesito que ellos vayan colocando acá la información que es la que va a dar el resultado. Entonces, ahora bien, miren, para poder realizar esa acción, ya se dieron cuenta que yo puedo digitar, perdón, yo puedo digitar en estas hojas, yo puedo digitar en esta celda
en casi toda la hoja, si me voy al final, si me voy a la última columna, yo puedo digitar. Pero vean ahora acá, quiero quitar esta función y le voy a dar delete, no puedo. Me vengo hacia acá abajo y quiero borrar, no puedo. Porque ellas sí están protegidas ya por Excel. Yo lo que hice fue ir a proteger y en este caso desprotegí y volví a proteger solamente ese rango. Y entonces acá ustedes se están dando cuenta de que Excel dentro de él o dentro de su programa tiene protegidas todas las hojas y al colocar una contraseña es como que a mí como usuario me restringe esa acción. Al desproteger esas celdas, esas filas, esas columnas y seleccionar el rango y proteger lo que serían estas celdas específicas, o sea, bloquearlas dentro de lo que me permite en este caso Excel, se pueden dar cuenta que acá automáticamente yo estoy trabajando en donde los usuarios no pueden realizar ningún cambio. No permite, en este caso, poder realizar ningún cambio en él. Pero a estas, voy a colocar acá 50, a estas sí, sí me permite poder colocar acá lo que sería la información que yo requiero dentro de lo que sería mi libro de Excel. ¿Por qué? Porque yo puedo crear en este caso una restricción. Cuando nosotros tenemos funciones en las cuales esas celdas específicamente yo no quiero que las toquen, yo puedo realizarlo de esta manera, más cuando tenemos versiones anteriores. Recordémonos que en nuestra vida laboral no vamos a tener la última versión de Office. Entonces, esta es la que les va a ayudar a ustedes a poder crear lo que serían restricciones. Esta sería la forma en la cual Excel me permite o me ha permitido desde siempre poder solamente crear rangos de celdas donde yo puedo crear lo que sería esa restricción. ¿Y a qué estoy creando esa restricción? Se la estoy creando a esta hoja de cálculo, donde en todas las demás yo puedo cambiar, puedo colocar información. Puedo, en este caso, borrar y automáticamente me permite poder realizar todos estos cambios. Y más cuando nosotros no queremos un formato, sino que lo que queremos es que se pueda realizar los cambios dentro de lo que es la hoja de cálculo. Acá estas funciones que tengo, esta función que tengo, no podés hacerle ninguna modificación. Dentro de ella no me va a permitir poder crear ninguna función adicional o agregarle alguna celda del rango que tenemos acá seleccionado, sino que lo que me va a permitir es que estas celdas no se toquen. Acá pueden cambiar todos los datos que ustedes quieran y automáticamente se va a poder crear y colocar dentro de estas celdas si puedo en este caso bajar y voy a poderlo hacer. Pero donde no me lo va a permitir es a esas celdas que están bloqueadas en Excel y que no me permite poder realizar ninguna acción en ella. ¿Y por qué no me va a permitir realizarlas? Porque yo he creado en ella una restricción. Y esa restricción lo que hace es que no me va a permitir poder, en este caso, colocar esa información que yo necesito dentro de lo que sería mi libro de Excel.
Queda claro esta forma de poderlo utilizar. Recuérdense que me pueden contestar por el chat. Muy bien, les agradezco mucho. Entonces, estas serían, miren, las cinco formas en las cuales nosotros podemos crear lo que sería una restricción dentro de lo que son nuestros libros de Excel. Para ellos nos van a ayudar, nos van a servir mucho en nuestra vida laboral en el momento que nosotros queremos trabajar y poder realizar algunas acciones. Dentro del aula virtual igualmente se encuentra el video tutorial que muestra a la docente de la forma de restringir. Pueden ir a verlo para poder visualizar de las cinco formas cuál es la que ella utiliza o las que utiliza para poder crear las restricciones dentro de lo que serían nuestras hojas de cálculo, nuestro libro de Excel y hasta la apertura de lo que es nuestro libro. De esa manera, nosotros podemos crear lo que son nuestras restricciones y que nos ayude y nos facilite a la hora de poder trabajar dentro de él. De todas las formas que les acabo de enseñar, usted se va a quedar en su momento con la que a usted le sirva ya en su vida laboral. La que usted considere que en ese momento debe de aplicar de cinco formas diferentes. ¿Cuál es la que me va a ayudar a mí o cuál es la que me va a servir para poder, en este caso, colocarle una restricción a lo que sería mi hoja de cálculo o mis hojas de cálculo o a lo que sería mi libro de Excel? Estas son las cinco formas que nos ayuda, en este caso, a poder crear restricciones dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo o nuestros libros de Excel? Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi navegador. Quiero comentarles que tenemos nuestro foro de participación. Es importante que cada uno de ustedes pueda participar. Y en este caso, miren, la pregunta de este día, que es el foro número 14. Cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya ustedes han identificado dos formas diferentes en las cuales nosotros podemos colocar lo que sería una restricción de apertura a lo que es nuestro libro de Excel. Tenemos dos formas para poderlo hacer. Espero la participación de cada uno de ustedes en este foro. Veo que ya hay algunas participaciones. Con gusto, al finalizar la clase, como siempre, me voy a poner a dar respuesta. Ya el día de mañana, con la consulta que me hacían, con gusto el día de mañana voy a estarles dando seguimiento a lo que es el libro de Excel que les dejé. Igualmente les voy a colocar el otro libro que corresponde a las clases de la semana pasada para que ustedes puedan mandármelo nuevamente y que puedan trabajar. Recuérdense que todo esto es para que yo pueda darme cuenta que ha quedado claro cada una de las de los ejercicios que les explico y de los temas dentro de lo que es nuestra aula virtual. Y la única forma en la cual yo puedo saber es que ustedes realicen los ejercicios y en este caso ustedes me lo envíen. Entonces, ya el día de mañana voy a estar dando seguimiento para darles respuesta. Ya tengo todos los libros descargados, ya los tengo algunos revisados, porque reconoce que son varios, entonces tengo que ir uno por uno. Cualquier sugerencia y si no, pues yo les mando a decir que todo está muy bien. Pero yo el día de mañana voy a darles respuesta sobre el primer libro. Igualmente voy a compartirles el segundo libro
para que ustedes puedan enviármelo también. Recuérdense que tienen una semana para poderlo hacer. De esa manera, ustedes me ayudan y ustedes igualmente repasan de todo lo que hemos visto hasta este día sobre los temas de Excel Intermedio. Entonces, los dejo con la pregunta o el foro de discusión de este día. Cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles serían esos pasos que yo debo de seguir? Recuérdense, tienen dos formas para poderlo realizar. Por lo menos tienen que decirme una de ellas. ¿Cuál es la que ustedes consideran así? Paso uno, paso dos, paso tres, si son cuatro pasos, si son cinco pasos. Esos deben de irlos colocando acá en lo que sería nuestro foro. Invitarlos también a que puedan participar en los foros anteriores para los que todavía no lo han hecho, para los que van a ver después el video, los invito por favor a que puedan participar en los foros y así poder ir obteniendo el porcentaje del 100% dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Muy bien, entonces eso sería todo por este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos.